Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G La Rinconada, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, bueno, nos dieron una semana más de trabajo con el Plan VIP. La semana que viene, pues por supuesto, ahora que sabemos que va a haber carreras en La Rinconada, estaremos trabajando para ustedes en nuestra suscripción. Así es que tienen una semana más para jugar y ganar con nosotros. Recuerden que la suscripción es solo para La Rinconada y que los números de cuenta aparecen publicados en el hachazo hípico hasta esta semana. El hachazo va a tomar un descanso hasta la segunda semana de enero, pero aquí en ramonbrito.com siempre pueden hacer clic en el aviso del Plan VIP y informarse de cómo depositar o transferir para estar con nosotros en el Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y por supuesto la forma más fácil para cobrar. Por eso les recomiendo tener su cuenta activa con nuestra gente de www.labanca.com. Combo 900 de Quorum Telecom. Recuerden que el Combo 900 es una promoción que se activa cuando usted llama desde un teléfono celular a la 0930-80. Tiene que ser desde un celular porque la ñapa consiste en 2 mensajes de texto. Si usted escucha el boletín de marcas y fijos de la 3080 y completa, por supuesto, su llamada, entonces usted recibe en su celular 2 mensajes de texto con 2 confirmaciones de nuestra mensajería sin que usted tenga que volver a llamar, comprar o buscar absolutamente nada. El Combo 900 es una promoción exclusiva de Quorum Telecom. Centro Hípico Sportbook Inca Titanic, el mejor del sur del estado Monagas, calle Buenos Aires, sector Guayabal, en Temblador. Ahí está Pablito Colina y todo su equipo en el Centro Hípico Sportbook Inca Titanic. Y las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales e internacionales. Hoy domingo, nuestra 0933.99. Como siempre, para todos los hipódromos, con las 4 mantequillas en tan solo un minuto, llamando desde cualquier CanTV o desde cualquier operadora celular. Como la llamada dura un minuto, la 0933.99 seguirá siendo la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. La 0930.80 tiene la información general, marcas y fijos, en un boletín que no pasa de 4 minutos, y que además tiene esa ñapa del Combo 900 de Quorum Telecom. Nuestra mensajería de texto es la 3399, ahí está la palabra marcas con las morochas para todas las carreras, a excepción de la primera y la última. En la primera corre el disparo y en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos, en la última por supuesto el pote, pote, pote. En alguna parte del programa va a correr el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo, que está enrachada, para jugar y ganar en la primera del programa. Y el carrera, carrera, que no tiene comparación, no tiene igual, el carrera, carrera de las mantequillas del 30G, enviando la letra M más el número de la competencia. M más el número de la competencia al código 3399. Usted recibe allí las marcas de referencia, que son importantes porque caballo que no esté allí es caballo que un 80% o más de los casos no va a ganar. Entonces es importante encerrar esa carrera en esas marquitas de referencia. Y además de eso, el comentario profesional de este servidor, de tal manera que usted tiene una herramienta muy útil para tomar las mejores decisiones a la hora del remate, a la hora de la tabla fija, a la hora de las jugadas exóticas. M
más el número de la carrera. La etiqueta Lucho, bueno, ayer ganaron dos caballos de Lucho. Una carrera irregular, que fue esa carrera de Gran Blanquilla, carrera totalmente incalable. Y ganó Coronado Park, ganaron dos datos de Lucho Salitre. Pero el dato abierto de Lucho volvió a fallar, que era Cabrestrero. Pues ese sí, no, ese sí volvió a partir mal y volvió a poner la torta. Así que ya lo saben, la etiqueta Lucho con los favoritos que le gustan a Lucho y que usted no puede jugar ni con dinero regalado. En cuanto a la información internacional, la etiqueta NY a partir de las 12 del mediodía con la información para los dos Pick Four en el hipódromo de Aqueduct. Y la etiqueta CAL CAL a partir de las 3 de la tarde con la información para el hipódromo de Hollywood Park, en una jornada hoy histórica, ya que hoy, después de 75 años de actividad, cierra sus puertas definitivamente el hipódromo de Hollywood Park. La etiqueta CAL a las 3 de la tarde. Ya en Santa Anita habrá carreras pues a partir de la próxima semana. El día jueves 26 habrá carreras ya en el hipódromo de Santa Anita. Así es que la etiqueta CAL se activará, al igual que la etiqueta NY, el próximo jueves 26. El mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales e internacionales tiene nombre y es las mantequillas del 30G. Nuestro aviso está en la página 53 de esta última edición de 2013 de su revista El Hachazo Hípico. Bueno, bienvenidos pues a este espacio de hoy, domingo 22 de diciembre. Carreras en el hipódromo La Rinconada a partir de las 12:30. Tendremos las dos últimas carreras selectivas de esta temporada, que son los premios Azocrinca para dosañeros, el de Potros en la tercera del programa y el de Potrancas en la quinta carrera de hoy. Esta quinta carrera, por cierto, es la encuesta de la semana. Los invito, por supuesto, a participar con su voto. Al lado de esta pantalla, en ramonbrito.com, está la encuesta de la semana. Debo informar que la semana que viene sí va a haber carreras en el hipódromo La Rinconada. Ya vimos inclusive los llamados a inscripción. Las inscripciones van a ser hoy domingo después de las carreras. Esta idea me parece bastante interesante. El hipódromo está ofreciendo que estas carreras no valgan para el movimiento de lote. Esto con el fin de estimular que haya mayor inscripción de ejemplares, porque obviamente en esta última semana del año pues mucha gente le da descanso a los caballos. Hay cuadras que toman estas semanas para hacer desparasitamiento, por ejemplo. Esta era una costumbre que tenía, por ejemplo, Santos Mario Domínguez. Desparasitaba sus caballos entre la última semana de diciembre y la primera de enero. Y hay otros que simplemente pues toman vacaciones, así de sencillo. Pero entonces el hipódromo, para estimular que no queden esos llamados desiertos, pues está promoviendo que las carreras no valgan para movimiento de lote. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene un caballo perdedor, lo inscribe y gana, el caballo va a seguir corriendo en el lote de perdedores, y así en cualquier agrupación. Entonces, en principio habrá carreras el próximo sábado 28 y domingo 29 en La Rinconada. El jueves 26 va a haber carreras en Santa Rita, el viernes 27 va a haber carreras en Valencia, sábado 28 y domingo 29 habrá carreras en La Rinconada. Nosotros no vamos a tener programa de video, pero sí vamos a mantener activa nuestra página colocando el pronóstico preliminar, tal cual como si lo hiciéramos en el programa. Lo vamos a colocar por escrito en esta página, en ramonbrito.com, hasta la segunda semana de enero. Es decir, vamos a tomar vamos a decir que no vacaciones, porque vamos a seguir trabajando igual, pero un descanso en cuanto a los programas de video se refiere. Así es que ya lo saben, en principio habrá carreras, hay llamado de inscripción para hoy, después de terminada la jornada hípica, hay llamado de inscripciones para dos días de carrera, que serán el 28 y el 29 de este mes de diciembre. Esta es una noticia importante porque se tenía entendido que no iba a haber carreras después de hoy en La Rinconada, sino que las carreras volverían el 11 y el 12 de 11 y 12 de enero. Tenía entendido que volvían las carreras. Así es que es una buena noticia,
vamos a seguir teniendo actividad hípica en nuestro principal hipódromo. Hoy, como les decía, cierra sus puertas Hollywood Park, un hipódromo que estuvo funcionando durante 75 años. El hipódromo cierra porque esos terrenos fueron vendidos, los terrenos donde está el hipódromo de Hollywood Park fueron vendidos, y allí se va a desarrollar un proyecto urbanístico de residencias, de centros comerciales, etc. Son unos terrenos muy codiciados, son unos terrenos muy costosos porque están en el área de Los Ángeles, California, y bueno, finalmente pues Hollywood Park cierra sus puertas el día de hoy. Me llamó mucho la atención porque ya en la misma página de Hollywood Park hay un enlace a una subasta que se va a hacer en enero, creo que el 23 y 24 de enero, si la memoria no me falla. Va a haber una subasta en línea, es decir, a través de internet, donde se van a vender mobiliario, equipos, una gran cantidad de artículos del hipódromo. Cuando hablo de equipos, me estoy refiriendo no solamente a equipos electrónicos, sino tractores, equipos de mantenimiento, etcétera, equipos de aire acondicionado. Se va a subastar prácticamente todos los asientos de las tribunas, se van a subastar los bares que están en las tribunas, se van a subastar. Y va a ser interesante porque mucha gente, muchos coleccionistas sobre todo, van a querer conservar, digamos, esas piezas que representan parte de la historia del hipódromo de Hollywood Park. Así que va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla esta subasta, que se va a hacer en línea y que, repito, incluye una gran cantidad de objetos y equipos de este hipódromo que cierra sus puertas el día de hoy. Mucha gente ha comentado en Estados Unidos también el significado de este cierre. Más allá de la parte histórica, es un cierre donde decía un periodista del Daily Racing Form, decía que los caballos se van, los entrenadores se van, el personal de cuadra se va, los jinetes se van, pero los empleados del hipódromo se quedan sin trabajo. Es lamentable, es unas 200 personas, si mal no recuerdo, 200 o 300 personas, que automáticamente pues quedarán desempleadas a partir de el día de mañana lunes. Triste realidad que no quisiéramos ver en los hipódromos nacionales, y por eso hago el comentario, porque no quisiera yo ver o tener que decir un día que va a cerrar tal o cual hipódromo, a pesar de que la situación en nuestros hipódromos es sumamente difícil, sumamente delicada. Lo último que quisiéramos ver nosotros es el cierre de cualquiera de los tres hipódromos nacionales. Bueno, ejemplares retirados según el boletín del hipódromo en la segunda carrera, el 4 Big Brush número 4. Luego en el 5 y 6 nacional, en la primera válida, no corre el 6 Water Time, tampoco lo hará el 7 By the Way. 6 y 7 retirados en la primera válida para el 5 y 6. Posteriormente, en la última está retirada Traffic Sofía número 12, y así se completa la lista oficial de ejemplares retirados, lista oficial al momento de grabar este espacio para ustedes. Recuerden consultar en su centro hípico esta información actualizada. En cuanto al pronóstico, en la primera corre el disparo, ayer ganó el disparo, tenía que ganar el disparo Northern Queen. Quienes nos siguen en Twitter pues sabrán a qué me refiero. Le costó ganar, pero todo lo que le hicieron a esa yegua detrás del aparato, pues obviamente la desgastó. Pero bueno, ganó, ajustado, pero ganó Northern Queen. Vamos a indicar aquí a Señor Blanques, número 3, un caballo que de fuera de carrera llegó a dos cuerpos en su última, en la Copa Waterjet. Por supuesto, tiene mucha oportunidad, el pupilo de Arteaga. Cascos Dorados, número 4, un hijo de Water Poet que va a su estreno. Anda bastante bien este pupilo de Gustavo Delgado. Y Don Vicente, número 6, de una cuadra muy efectiva en el debut, caballo con buen papel además, este hijo de Lady Odds. Pienso que estos tres van a decir la primera, 3, 4, 6, y uno de ellos será el disparo de la 3399. Así que ya lo saben, enviar la etiqueta disparo tempranito al código 3399. La segunda es una carrera para caballos ganadores entre 4 y 6 carreras. Recuerden además que todas las carreras de hoy, al igual que ayer, son para jinetes
que no hayan ganado más de 15 carreras en esta temporada. Algunas carreras son con esa condición, otras para jinetes no ganadores de más de 10, otras para jinetes no ganadores de más de 5 carreras. No sé si la semana que viene, me imagino que sí, la semana que viene será la misma, el mismo formato en cuanto a los jinetes. Vamos a indicar en esta segunda carrera al 2 Archaces, un caballo que viene de ganar en reclamo. Ganó bien, puede repetir. Mr. Fusi, número 3, un caballo rendidor, aunque ha tenido una temporada bastante poco productiva, en el sentido de que ha ganado una de 16, ha figurado muchísimo. Una de 16, sí. Ha figurado muchísimo, o sea, se ha pagado su pensión por lo menos, pero le ha costado ganar a este Mr. Fusi. Y Fascanda, el número 6, que viene de muy buen triunfo y puede repetir, el pupilo de Juan Carlos Ávila. 2, 3 y 6, nuestra información en la segunda del programa. Luego viene el premio Azocrinca para potros de 2 años, una carrera en 1400 metros. Y el perrito, que no pela esas mantequillas, ¿verdad? El perrito avispado, el perrito se anotó con Northern Queen porque el perrito creo que me sigue en Twitter y se enteró de lo de Northern Queen, entonces puso dato el perrito Northern Queen. Entonces ahora se anota con un sueño real, el 5, en el gran premio Azocrinca, va a ser el dato del perro. Y bueno, es mi fija de las no válidas también, porque la verdad es que el video de este caballo en su última en la Copa Waterjet es tremendamente útil, por ponerlo de alguna manera. Un caballo que tuvo todos los tropiezos posibles y una conducción realmente desastrosa por parte de Félix Vázquez. Ahora va por fuera, va en un tiro donde puede correr más cómodo, va a correr contra 3 debutantes y un caballo como Soberbio que gustaba en esa carrera y se perdió allí bastante cerca. Se habla de este debutante Mr. Rourke, número 4. Hay mucha confianza en sus allegados, pero yo pienso que este caballo sueño real con un triunfo a favor, incluso ganándose a Rey Cris, que después se lo ganó a él en esa Copa Waterjet, partiendo por fuera, yo creo que este caballo difícilmente se pierda. Así que me quedo con sueño real como la fija de las no válidas en la tercera y el dato del perro que está enrachado. Yo no sé cuántos datos del perrito seguidos han ganado, realmente no me he puesto a sacar esa cuenta, pero el perrito está enrachado definitivamente. El 5 fijo en la tercera. Les recuerdo la información internacional en la 3399 NY a partir de las 12 con la información para el hipódromo de Aqueduct, los dos Pick 4 y Cal a partir de las 3 de la tarde con la información para el hipódromo de Hollywood Park, que hoy cierra definitivamente sus puertas. Estas etiquetas internacionales regresan el jueves 26, porque el jueves 26 habrá carreras en Aqueduct y habrá carreras en Santa Anita, que arranca su temporada. Así es que ya lo saben, el jueves 26 vuelven las etiquetas internacionales de la 3399. Y hoy, por supuesto, no dejen de enviar tanto la etiqueta NY como la etiqueta Cal. La cuarta carrera es una prueba de reclamo en 1500 metros. Carrera pareja, Spartacus viene de perder un imposible contra Siki Sique. Un caballo pues que es bien duro, este caballo Spartacus, le cuesta ganar. Perdió un imposible y aquí por supuesto tiene muchísima oportunidad. El propio Siki Sique, que viene de ganárselo, lo repite Sarmiento, pues obviamente tiene muchísimo chance. Y otro con oportunidad pudiera ser este caballo Montenegro, un caballo que va a correr en reclamo, ha venido llegando cerca y aquí pudiera tener oportunidad el pupilo de Rubén Antonio Lanz. 1, 3 y 4, nuestra información en la cuarta del programa. Para llegar así a la quinta, gran premio Azocrinca para Potrancas, 2añeras, 1400 metros. Vamos a indicar a Desprendida, número 2, una potranca que viene de ganar. Tiene bastante oportunidad, guapió por cierto en esa carrera del pasado 24 de noviembre. Princes Valeria, número 5, con experiencia selectiva. Quizás esto sea un punto a favor para esta yegua de Gustavo Delgado. Tercera de Nora Palas, tercera de Rosa Vermela. Y la debutante Gogo Lady, número 6, con los mismos colores de Good Friend. Y una cuadra que es bastante buena debutando, la cuadra de Don César Cachazo. Me quedo con estas tres, el 2, el 5 y el 6 en el gran premio Azocrinca de Potrancas, quinta carrera del programa. Es el momento entonces de hacer la pausa de costumbre. Vamos a colocar el resumen de las carreras de ayer sábado, luego los mensajes comerciales y al regreso seguimos con el análisis del 5 y 6 nacional
aquí en línea con el 30G La Rinconada, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. Quédense con nosotros. Primera del programa, ataca Northern Secret por la parte exterior contra Piel Canela. Piel Canela se defiende, pero Northern Secret corre mucho por la parte exterior de la cancha. Northern Secret trata de emparejar, pero sin embargo Piel Canela se defiende por la parte interior de la cancha. Piel Canela, Northern Secret, cabeza a cabeza, la magenta adentro está en el tercero. Domina ya Northern Secret por la parte exterior. Insiste en la pelea Piel Canela por la parte interior de la cancha. Las dos potrancas, cabeza a cabeza, domina el 4 Northern Secret. Y por cabeza ganó Northern Secret la primera del programa. En el segundo llegó Piel Canela, el tercero para la magenta, cuarta llegó la bella Andrea, el quinto para la yegua Firatina y última. Playa Holly va a entrar con 6 cuerpos en la recta, mientras tanto está atacando Tocó, pero fuerte por la parte exterior de la cancha. Mientras tanto Gran Alivio también trata de venir con el ejemplar Top Prince, está parando ya Playa Holly, viene atacando por la parte central de la cancha Tocó, pero y también Top Prince corre mucho por segunda línea. Top Prince está pasando por la parte central de la cancha, vuelve Gran Alivio también a la pelea con el caballo Tocópero, y al final el número 5 Leonel está dominando el 3 Top Prince la carrera, y les va a ganar Top Prince el número 3. En el segundo está llegando Leonel, en el tercero Gran Alivio, cuarto Tocópero, quinto Super Lance, luego Marcos Vargas, último Playa Luisiana Star, y Daniel Alexandra aprovecha por dentro a Abuela Ángela para venir a la pelea, y Abuela Ángela toma la punta, pero vuelve a la lucha ahora por la parte exterior Daniel Alexandra, y viene Daniel Alexandra pasando, Abuela Ángela queda dentro en el segundo y vuelve a la pelea por la parte interior. Mientras tanto, a 5 cuerpos quedó Luisiana Star en el tercero, Abuela Ángela toma la punta, sigue insistiendo por la parte exterior, la lleva Daniel Alexandra, Abuela Ángela dominando, insiste Daniel Alexandra, que está al final por dentro, ganó el 1, Abuela la yegua, Abuela Ángela, segunda Daniela Alexandra, tercera llega la vieja, el cuarto para Luciana Star, quinta está arribando Toca, luego Spirit Princess y última Miss Canaria. Parque domina cuando entran en la recta final, en la cuarta del programa, y en 46-1 los 800 se pega a la baranda Coronado Par y domina la carrera. Se lanza ahora Flash Nicky por la parte exterior y desde el fondo corre mucho Bochinchero. Flash Nicky corre mucho y Bochinchero por fuera contra Coronado Par, que viene rozando la baranda. Otro que viene mejorando mucho al final es Pura Plata por el centro. Está dominando Coronado Par, insiste en la pelea Flash Nicky, pero tarde. Domina el 2 Coronado Park, ganó Coronado Park. Segundo Flash Nicky, tercero Pura Plata, cuarto Bochinchero, quinto llegó Bashkir, penúltimo Amirkan y último Paco. Interior para entrar a la recta, punteando la carrera, dominando Marañita por la parte interna. Río Verde sigue presionando por la parte de afuera, corre en el segundo puesto, el Chichí por dentro, corre en el tercero, Natural Misty corre en el cuarto y sucediendo corre en el quinto en plena recta final. Vuelve Río Verde por fuera contra Marañita, Río Verde a dominar la carrera, Marañita queda en el segundo, faltan 100 metros para la raya y les está ganando la carrera Río Verde, el número 4 con Marañita en el segundo lugar. Les ganó el ejemplar Río Verde de número 4, segundo Marañita, en el tercero el Chichí, cuarto Natural Misty, quinto sucediendo, en el sexto Cabrestero y el último lugar para el ejemplar número 8, I Did It My Way. Mire King en la delantera cuando entran ya en la recta final, pero Shantus corre por fuera. De Envión viene a tomar la punta y trata de sacar ventaja. Shantus corre, luce fuerte en la punta, en la primera válida para el 5 y 6, mientras que atropellan el caballo Torrentón y Storming por el centro buscando el segundo que mantiene el caballo Little King, pero está dominando Shantus corre. Se presiona y se viene con facilidad a dominar la primera válida para el juego de 5 y 6. Muy fácil, les gana el de Ramón García. Shantus Core ganó la carrera, mantuvo el segundo Little King, en el tercero Storming, en el cuarto Moro Juancho, quinto Torrentón, sexto El Cedral, en el sexto Performer, posteriormente Balsamiro, el ejemplar Gran Ramón, los últimos lugares para el ejemplar Vigues y Flawless. Curva, entran a la recta final, entró adelante en la recta, tiene ventaja Dreaming of Gold, dominando la carrera, viene atropellando por la parte de afuera, el caballo sobrevolando y Mendel lo hace por la parte interior. Dreaming of Gold dominándoles la competencia, segunda válida para el juego de 5 y 6, y tiene pero bastante y sólida ventaja para concretar el triunfo, la segunda válida para el juego de 5 y 6, sobrevolando para el segundo puesto, les ganó el caballo Dreaming of Gold.
En el segundo, sobrevolando. En el tercero, Trono el Rey. Cuarto, Mendel. Luego, el ejemplar Bartolo y Padrino en el último lugar. Dejaron 46-2. Entran ya al derecho. Nicasia está buscando para afuera, pero Sol de América insiste contra ella. Sol de América y Nicasia pegando la punta. Avanza Kaylin Woman pegada al riel. Y también corre mucho Katira Rock en los últimos metros. Está dominando Sol de América. Insiste por la parte interior Nicasia. Sol de América adelante. Vuelve Nicasia contra la puntera. Están las dos cabeza a cabeza. Nicasia se está adelantando. Sol de América queda en el segundo. Domina el 4. Nicasia. Segunda Sol de América. Tercera Katira Rock. Cuarta Kaylin Woman. Quinta Katira Andrea. Después Revirder, Red, Red Wine, penúltima Love Me Sofía y Passion Luana. Cuando entran al derecho Riachuelo, la reta cuando vienen ya en los 350 finales. Mientras tanto, Seudat se mueve para el tercer balance, intenta regresar. Riachuelo se está adelantando en la mitad de la recta. Carita de Ángel haciendo esfuerzos para el segundo. Seudat para el tercero, para el cuarto. Tempestad con San Balancer. Domina Riachuelo por tres largos de ventaja. Seudat ataca y pasa al segundo puesto. Adelante Riachuelo, número 8, por 2.5 Riachuelo. Segunda Seudat, tercera Carita de Ángel, cuarta Queen of Body, quinta San Balancer, después Tempestad de Heidi, penúltima Miss Por la Mar y última Miss Torricella, tal como... Y pasa el cuarto cuando entran al derecho. Aquí Cumaná contra Gran Blanquilla, ataca Queen's Classic y Ocean Flight por la parte interior de la pista. Gran Blanquilla dominando en la mitad de la recta. Aquí Cumaná la carga y Ocean Flight carga fuerte por la parte interior. Gran Blanquilla con suficiente ventaja, insiste aquí Cumaná con Ocean Flight por la parte interior de la pista. Gran Blanquilla adelante y se les viene de punta a punta. Gran Blanquilla segunda, Ocean Flight tercera, aquí Cumaná cuarta, Queen's Classic quinta, Molly Hostal con Azulgrana lejos en el penúltimo, Antonia R y última Soberana, cuyo jinete tuvo que sacar los pies de los Fire en el tercero, cuarto, Voltrock por dentro. Entran al derecho, sigue dominando Búcaro, que dejó 22-2 en el primer cuarto de milla. Testimony se acerca, Búcaro adelante con cuatro largos en la mitad de la recta. Ataca Obaire por dentro con Testimony, viene para el cuarto, Voltrock para el quinto puesto, que Sorrayao se les viene Búcaro de punta a punta en la última competencia por 6-7 de ventaja, galopando Búcaro, número 5 por 7.5. Segundo Obaire, tercero Queso Rayao, cuarto Testimony, quinto Víctor Manuel, el número 8 después arriba el ejemplar Voltrock con el número 4 Fat Winner, que lanzó tremendo. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil, mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com,
Puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Recuerden nuestros puntos de contacto en las redes sociales, nuestra cuenta de Twitter, @Ramón30G. Nuestro pin del BlackBerry Messenger para los que usan el teléfono BlackBerry, por supuesto también para aquellos que tienen iPhone, tienen teléfonos Android que puedan descargar esta aplicación. Bueno, ya saben que tienen también ese punto de contacto. Nuestra página pública en Facebook es como aparece acá, Ramón Brito entre paréntesis el 30G. Si usted es usuario de Facebook, recuerde que lo que tiene que hacer es buscar esta página, darle clic al botón de me gusta y ya puede interactuar y tener acceso a los contenidos que se publican por allá. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes en las diferentes redes sociales. Les recuerdo una vez más que la próxima semana habrá carreras en La Rinconada, según lo que anunció el INH por los monitores internos el día de ayer. La próxima semana, sábado 28 y domingo 29, habrá carreras en La Rinconada. Estas carreras no tendrán validez para el movimiento de agrupación, es decir, los caballos quedan en su mismo lote y las inscripciones van a ser hoy domingo, una vez culminado el programa. Si se logran hacer los llamados, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Si se logran hacer todos estos llamados, o por lo menos la mayoría de ellos, pues tendremos esa jornada de carreras. Ya están listas las programaciones para el jueves 26 en el Hipódromo de Santa Rita y el viernes 27 en el Hipódromo Nacional de Valencia. Falta ver si se completan los llamados para estas carreras de La Rinconada. Si hay carreras en La Rinconada, el plan VIP estará funcionando porque nuestra suscripción es solamente para el Hipódromo La Rinconada. 5 y 6 Nacional. 5 y 6 bastante parejo, por cierto, este penúltimo o último, no sabemos todavía si es el penúltimo 5 y 6 del año o el último 5 y 6 del año. La primera vale una carrera para perdedores, 1300 metros, donde luce mucho Top Royal, número 1, un caballo que viene de excelente actuación, contra Dreaming of Gold. La carrera de Dreaming of Gold el día de ayer fue tremenda, este caballo salió a fajarse en la delantera y ganó con relativa comodidad. Parece definitivamente un buen potro el de el hijo de Kiko D'Angelo, José Francisco. Top Royal por el 1 con Finol. Tiene ese hándicap que va por el 1 este caballo Top Royal. Se habla del debutante excelente, número 5. Hay quienes dicen que este caballo corre y corre de verdad. Vamos a verlo debutar, no lo dejen afuera, estén pendientes. Y Pedro Ponciano, número 9, que es un caballo que en su carrera de la semana pasada mejoró bastante. En su penúltima había corrido contra Dreaming of Gold y obviamente pues no pudo hacer mayor cosa. Así es que me quedo con el 1, el 5 y el 9 en esta primera válida para el 5 y 6. La segunda válida es para perdedoras, 1300 metros. Voy a indicar a Acuarela, número 4. Ella ya superó el debut. No olviden que esta cuadra de Oscar Manuel González es una cuadra que no gana debutando, definitivamente el promedio es muy bajo, y Acuarela ya pasó el debut, quiere decir que Acuarela tiene chance acá, va a mejorar indiscutiblemente porque el lote es muy flojo. De Star Woman, número 8, una yegua que está llegando cerca, su última carrera fue buena contra Licitation, que ganó con bastante facilidad,
y Guayaba, que fue la que llegó segunda de Licitation precisamente en esa oportunidad. Me quedo con el 4, el 8 y el 9 en esta segunda válida para el juego de 5 y 6. Luego llegamos a la tercera válida, una carrera en 1100 metros donde voy a indicar a Sidel del Mencar como mi línea para el 5 y 6 nacional. Esta potranca me parece mejor que este lote. Ella de hecho es la única tresañera en este grupo. Va con un descargo bastante interesante. Repito, el lote no es precisamente el mejor al que va a enfrentar Sidel del Mencar. Una yegua que con simplemente repetir ese cuarto lugar detrás de Indomable, por ejemplo, o repetir su victoria en 1500 metros donde se ganó entre otras a la ya selectiva Winning, yo pienso que Sidel del Mencar no debería tener problemas para imponerse en esta tercera válida. Así que mi línea del 5 y 6 será el 7, Sidel del Mencar, del Sidel Carmen al revés, en la tercera válida. Mucha gente no sabe que Sidel del Mencar es eso, Delcy del Carmen, que tengo entendido que es la hija del entrenador de la yegua. Entonces por eso la yegua se llama Sidel, que es Delcy al revés, y ese Mencar es Carmen al revés. Sidel del Mencar en línea en la tercera válida. El centro hípico Sportbook Inca Titanic es el mejor del sur del estado Monagas. Si usted vive en esa zona, si usted anda por allí, por esos lares, pues yo lo invito a que disfrute una tarde de carreras en el centro hípico Sportbook Inca Titanic. Tiene excelente atención, cómodas instalaciones, carreras nacionales e internacionales, todas las jugadas y los mejores dividendos. Pablito Colina y todo su equipo los espera en el centro hípico Sportbook Inca Titanic. ¿Dónde está? En la calle Buenos Aires, sector Guayabal, en Temblador, estado Monagas. El mejor centro hípico del sur de Monagas es el centro hípico Sportbook Inca Titanic. La información internacional de las mantequillas del 30G, a las 12 del mediodía la etiqueta NY con la información para el hipódromo de Aqueduct, los dos Pick 4, y la etiqueta Cal a partir de las 3 de la tarde con la información para el hipódromo de Hollywood Park en su histórico cierre el día de hoy. Va a ser muy emotivo, yo creo, ver esta última carrera de hoy en Hollywood, escuchar la despedida del locutor interno de Hollywood Park, la reacción de la gente. Va a ser un momento realmente interesante, un momento histórico además, porque no todos los días tiene uno la oportunidad de ver la clausura de un hipódromo. Entonces, será muy interesante ver qué pasa hoy en la última carrera de Hollywood Park. Recuerden entonces, NY a las 12 y Cal a las 3 de la tarde, nuestras etiquetas internacionales. Si hay carreras la próxima semana, la suscripción VIP de las mantequillas estará activa para ustedes. Es solo para la rinconada. Y recuerden que los números de cuenta y la manera de depositar o transferir aparece aquí en ramonbrito.com haciendo clic en el aviso del plan VIP. Cuarta válida para yeguas perdedoras y no figuradoras. Lote bastante flojo. Me liberé, número uno, una de las menos discretas, viene figurando esta yegua de Abraham Campos. Vamos a indicar a Miss Anabela, número 7, porque tiene un segundo de Miss Mauras. Miss Mauras corre en la tercera válida y ya es una yegua ganadora de 2. Y entonces esa carrera le da chance a Miss Anabela. Pegasus Queen, número 9, con bastante oportunidad también, esta yegua del popular canoso famoso Nino Catanese. Me quedo con el 1, el 7 y el 9 en la cuarta válida para el juego de 5 y 6. Llegamos así a la quinta válida, una carrera en 1300 metros, yeguas ganadoras entre 4 y 6 carreras. Vamos a indicar aquí a Necid Forever, número 5. Esta yegua viene de ganar bien, esta pupila de Aldo Traversa Vitale, y me parece que tiene mucha oportunidad por su velocidad. No pareciera haber tanta en la prueba y yo pienso que esta yegua puede intentar la sprintada. Flecha, número 8, viene de correr en el máximo lote de yeguas contra Fast Diamond. Por supuesto, ahí ella no tenía mayor oportunidad. Pienso que en este lote, pues por supuesto, tiene muchísima más opción. Y la finlandesa, número 9, a pesar del handicap, una yegua que viene de correr contra Fast Diamond, contra Princess Candy. Ahora en este lote, pues pareciera más cómoda esta yegua
de Nino Catanese. 5, 8 y 9. 5, 8 y 9 en la quinta valía para el juego de 5 y 6. Llegó el que faltaba, Lucho Salitre. No ganó el dato de Lucho. Ganaron dos de los datos de Lucho en la mensajería, pero el dato abierto de Lucho no ganó, que era el tal Cabrestrero. Así que bueno, otra más para la cuenta de Lucho Salitre. Aquí está Lucho. Vamos a ver qué nos dice Lucho. Dígame, Lucho. Bueno, mira, se dieron dos, sí, pero el dato abierto, que es el que la gente quiere, que es el que la gente sigue por este programa, por internet, otro rabadillazo, como era de esperarse, porque tú te anotas en un caballo como ese que no parte. Ahí está, en la partida lo dijo todo. Bueno, esa carrera de Gran Blanquilla es incalable, Lucho. Pero ganó, está bien. O sea, lo cierto del caso es que ganó. Eso también es innegable, ¿no? Bueno, estamos en Navidad. A lo mejor es el espíritu de la Navidad que hizo que ganaran esos dos animales. Pero eso no es todos los días, Lucho, acuérdate. Estamos en diciembre. No, estamos en diciembre. Estamos ya en la semana previa a la Navidad. Pero eso no quiere decir que van a ganar los datos tuyos así por así, no, Lucho. No, es que ni el niño Jesús se apiada de ti, viejo. Tú eres demasiado malo. Bueno, será en tu opinión que no di el ganador de la primera valía, pero yo creo que la primera valía no sale de esos que yo dije. Top Royal viene de perderse con Dreaming of Gold. Excelente, me dijo un avispado ayer que era buen caballo, y Pedro Ponciano que viene mejora bastante en la última. Taur, no jugaste. Jugaste Taur. ¿Es Taur? Jugaste. Lucho, Taur viene de tirar 90 a 2.400 metros, vieja. ¿Cómo? O sea, yo no sé qué carrera analizas tú, Lucho. Mira, Taur viene de correr en no figuradores. Viene de echar 92 en 1004. 92. No, que 1005, 1004, vale, tú eres ciego. Ahí dice 1004. Pedro Ponciano viene de tirar 86.4. O sea, se lo gana por 18 cuerpos. Y Top Royal viene de tirar 87.1. O sea, que se lo gana por 15... 16 cuerpos. Entonces, no, chico, yo no sé qué carrera está. No jugaste, vieja. Si te digo yo que Taur no puede ganar. No puede ganar, no tiene derecho a ganar. Bueno, sí tiene derecho, porque todos los caballos que están en el aparato tienen derecho a ganar cuando se da la partida. Pero para mí ese caballo no tiene chance. Que niño Jesús, Lucho, por amor a Cristo, o sea, el niño Jesús tampoco hace este tipo de milagro. Taur, por lógica, no se puede ganar ni a Top Royal ni a Pedro Ponciano. No puede. Tiró 90 a 2004. No, chico, Lucho, no, vale, anda, métete, busca un psiquiatra, una cosa de esa. No. Aquí sí te digo claro y rapado que jugaste tu Taur, viejo. Está bien, mejoró, pero mejoró en cuerpo, pero en tiempo, o sea, yo no sé qué estás analizando tú definitivamente. Sí, vamos a poner en la página tus datos y los datos del perro, los vamos a poner, por supuesto, la semana que viene. No vamos a tener programa, no me vas a tener que llamar, pero sí me vas a tener que avisar cuál es el dato abierto. Ay, Dios mío, qué barbaridad, chico. No se puede contigo, ¿vale? Dale, Lucho, estamos en contacto. Feliz Navidad para ti, Lucho, por supuesto. El hecho de que nos enfrentemos aquí en el programa no quiere decir que no te desees lo mejor en esta Navidad para ti y los tuyos. Claro, Lucho, tú eres mi pana, un abrazo también. Ya, no te pongas sentimental, Lucho, tranquilo. El cariño es el mismo. Pero jugaste tu Taur, ¿oíste? Dale, hablamos. Suerte, Lucho. Dale, pues. Ok. Ay, vale. Se puso sentimental Lucho al final. Pobrecito Lucho. Bueno.
Última carrera del programa. Yo creía que era la última de la temporada en la Rinconada, pero aparentemente no será así. Es la última carrera de hoy domingo. Una vez más, les recuerdo que el INH llamó a inscripciones para la semana que viene, 28 y 29. Este llamado a inscripciones será hoy después de terminadas las carreras. Si se logran hacer estas pruebas, no valdrán para movimiento de lote, es decir, caballo que gane sigue en su misma agrupación. Esto para estimular este mayor número de inscritos en las competencias. Así es que estén pendientes pues de lo que ocurra. Y si hay carreras la semana que viene, pues nuestra suscripción, el plan VIP, estará funcionando. Y recuerden que la 3399 no se detiene. Vamos a seguir trabajando para ustedes en Santa Rita, en Valencia. Y si hay carreras en la Rinconada, pues por supuesto también en la Rinconada. Así que bueno, enviar la palabra pote a la 3399. Puedo decirles por adelantado que esa morocha de cierre es tremendamente buena. Y vamos a ligar esa morocha de cierre en la palabra pote de la 3399. Así que no se queden afuera. Pote, 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 pote. Al código ganador, el código 3399. La morocha de cierre con dos informaciones que manejamos de muy buena fuente, además. Así es que vamos a ligar que se dé esta morochita de cierre en esta última del programa. Nuestra fórmula, el 1 Dianita Princess, número 1, una yegua que reaparece. Pero noten ustedes que ella ha corrido con mejores y anda en muy buena condición, la pupila de Humberto Correa, ante un lote que no parece ser tan fuerte. Reina Minta, número 2, que en su última perdió una carrera increíble, esta yegua parecía ganadora, al final cayó derrotada por pescuezo apenas, quedando obviamente de turno en este lote. Y Sorrentina, número 8, una yegua que indiscutiblemente debería mejorar esa carrera anterior. Ella previamente tenía carreras mejores, su última no es muy buena que digamos, pero estamos seguros de que va a mejorar. 1, 2 y 8, nuestra información en la carrera de cierre. No olviden enviar la etiqueta pote a la 3399, no se queden afuera. Pote, 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 al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Es nuestro último programa antes de la Navidad. La Navidad, como siempre, para nosotros aquí en Venezuela y por supuesto en muchísimas partes del mundo, es ese tiempo de reunión familiar, ese tiempo de reconciliarnos con Dios, es el tiempo de reconciliarnos con nosotros mismos, es un tiempo de unión, un tiempo de armonía. Y quiero desearles, por supuesto, a cada uno de ustedes todo lo mejor, no solamente en esta Navidad, sino que el próximo año sea lleno de felicidad, lleno de salud, que es lo más importante. Estamos viviendo, por supuesto, tiempos muy complicados, tiempos muy difíciles. Nuestra industria hípica quizá atravesando una crisis enorme, una crisis, yo diría que representa una encrucijada, porque depende de lo que ocurra, nuestra industria puede sobrevivir o no en el tiempo. Reflexionemos un poco sobre lo que hemos hecho bien y lo que no hemos hecho tan bien. Tratemos siempre de mejorar. Mejoremos como personas, mejoremos como hijos, mejoremos como padres, mejoremos como hermanos, como amigos, mejoremos como ciudadanos. En la medida de que cada uno de nosotros mejore, vamos a tener una familia mejor, vamos a tener una comunidad mejor, vamos a tener un país mejor. Pero tenemos que mejorar nosotros mismos. Como es mi último programa en video de esta temporada 2013, quiero además agradecer las visitas a esta página, agradecer la sintonía a este programa. Este programa regresará con ustedes cuando se inicie la temporada hípica de la Rinconada, que tengo entendido es para la segunda semana del mes de enero. Y esa segunda semana del mes de enero, pues siempre coincide con el aniversario de RamonBrito.com, que en este caso llegará a 8 años ya en el aire. Así es que quiero enviar mi palabra de agradecimiento, no solamente a ustedes por su sintonía, sino también a las personas que nos acompañaron
en el ciclo que cerramos este año del programa en vivo con el 30G. A mis sospechosos de costumbre, pues también un fuerte y gran abrazo. Y no solamente para ustedes, sino para sus familiares, para sus amigos, para todo el mundo, en nombre de mi familia, de mis hijos, de mi señora esposa y en el mío propio, lo mejor en esta Navidad, lo mejor en el próximo año. Que el niño Jesús les traiga todos los buenos deseos, que esos buenos deseos se materialicen y, repito, que tengamos, dentro de todas las circunstancias, un mejor año en el 2014. Con todo el amor del mundo, los quiero mucho y los quiero de gratis. Un gran abrazo para todos, cuídense mucho. Todo el éxito del mundo en sus jugadas. Recuerden que la página sigue activa, la página sigue trabajando. No vamos a tener programas en video, pero sí vamos a tener información hípica para todos ustedes. Un millón de gracias nuevamente, éxito como siempre, y nos veremos en video la próxima temporada aquí en Línea con el 30G a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Feliz Navidad para todos.